lectores de AF Medios, agradecemos el favor de su atención. Bienvenidos a Focus, esta noche de Focus, este 28 de agosto del 2024. Y como siempre es un placer poder platicar con Rubén. Y en esta ocasión tenemos a dos invitados especiales, miembros del Poder Judicial en Colima. Tenemos a Cristina Chávez Rodríguez, quien es secretaria particular del magistrado de circuito, y Horacio Magaña Ramírez, secretario instructor adscrito al Tribunal Laboral Federal. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Rubén, un tema que sin duda, bueno, ya tenemos dos o tres semanas platicando de este tema tan importante para la vida pública, institucional y constitucional del país, esta propuesta de reforma al Poder Judicial, tanto que se ha movido en este tenor en las últimas semanas. ¿Cómo ves lo último que ha pasado? Y ahorita vamos a platicar con ellos sobre las claves de esta reforma judicial. Sí, eso, fíjate que en los últimos días se han profundizado algunos acontecimientos con relación a esta propuesta de reforma. Yo creo que desde el ámbito gubernamental no se había percibido en toda su justa medida el impacto que esto iba a tener, y que se iban a alzar voces en resistencia, precisamente analizando a profundidad los hierros de esta propuesta de reforma, sus aspectos más discutibles. Y lo que es importante es de que se ha despertado una amplia conciencia de solidaridad entre el gremio jurídico, entre estudiantes de derecho, entre organismos internacionales de abogados. Y obviamente esto encabezado por la resistencia que han planteado las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. Y bueno, aquí están dos de ellos, que la audiencia se podrá dar cuenta que son personas jóvenes, son personas que trabajadoras, son personas con voluntad de servicio, y creo que al ver estos rostros nos damos cuenta que es una falacia que las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial sean personas corruptas, o sean personas que estén creando, intentando crear maldad, aprovechándose de un poder tan importante en la vida republicana del país. Así que me parece estupendo que los tengamos hoy aquí para poder platicar con ellos. Pues es un placer. Quisiéramos comenzar explicándole a nuestra audiencia en qué consiste, sobre todo ustedes que conocen los detalles, los puntos claves de esta propuesta del Ejecutivo para esta reforma del Poder Judicial. Y también ahorita vamos a tener unos ejemplos, seguramente nos van a platicar cuáles son los posibles ejemplos que tenemos para, si de pasar esta reforma, cómo se realizaría en Colima, ¿no? No sé si ¿quién quiere iniciar? Bueno, creo que con la necesidad de no ser tan técnico, primeramente, digo, antes que nada agradecer el espacio, la invitación, y es un honor pues compartir aquí el espacio con mi compañera de Poder Judicial de la Federación y con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación y pues el foro, ¿no? Para que escuchen también un poquito del lado de la gente que hemos, claro, que hemos crecido ahí, ¿no? Que hemos pues vivido ahí, que del Poder Judicial, carrera, ¿no? y que ya tenemos algunos años ahí inmersos en la función jurisdiccional, ¿no? Creo que la reforma toca dos puntos trascendentes, ¿no? El primero, pues es la elección de jueces de manera popular, es decir, a través del voto directo. Y eso trae como consecuencia la eliminación, desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, la creación de un tribunal de disciplina, es decir, cambia el organigrama, la forma en que se constituye el Poder Judicial de la Federación actualmente, y además, pues, pretende que los jueces, todos los jueces, magistrados, ministros, que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, y posteriormente que esto se replique en los estados, se elijan a través del voto popular, es decir, que el ciudadano acuda a la urna y elija de forma directa a la persona que va a resolver sus asuntos, cualquier tipo de juicio, en todas las materias, es decir, desde la materia civil, familiar, mercantil, que son fueros locales, hasta los... Laboral, penal. Laboral, penal, juzgados de distrito, magistrados de circuito, y ahora sí que con las diferentes competencias y materias que cada uno conoce, ¿no? Entonces, en realidad, la reforma pretende esas dos cosas, que son las únicas dos cosas que toca, ¿no? Que pretende ser una reforma y eliminar
Bueno, eso es lo que se comenta. Todos los vicios que hay en el Poder Judicial a través de una cosa esencial, que es la elección directa de jueces y magistrados. Entonces, la realidad es que ese es el punto fuerte o el punto principal en discusión. Conlleva algo trascendental eliminar la carrera judicial. ¿Qué es la carrera judicial? Es pues el camino que llevan los funcionarios que ingresamos al Poder Judicial de la Federación a laborar, ¿no? Pues si lo quiere ver uno así, es como, pues ingresas como oficial administrativo, que es el primer puesto de la carrera judicial, ahora oficial judicial, y de ahí pues vas aprendiendo, ¿no? Te vas pues inmiscuyendo en todos los asuntos que competen al órgano en el que te corresponde trabajar. Sí, adquiriendo experiencia. Y se supone que esa es la carrera judicial. Esa es la carrera judicial hasta llegar al puesto más alto de la carrera judicial, al que puedes acceder en este momento a través de mérito propio, de concursos de oposición, que es un ser magistrado de circuito. Entonces, en este momento, no siendo tan técnico ni abundando en detalles específicos, esa es la intención de la reforma, la elección directa desde los ministros, magistrados y jueces federales, y que esto se replique a su vez en sus homólogos locales, y la desaparición pues de la carrera judicial, por ende, porque ya no podrías acceder a tener un cargo, una titularidad de un órgano a través de exámenes de oposición, sino a través del voto directo, y eso implica desaparecer pues la forma de administración actual del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia y todo, que comprende también, aparte del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, si para una elección de candidatos a diputados, presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República, senadores, es complejo para el ciudadano poder ubicar a todos los candidatos, informarse sobre los candidatos, pasan 3 meses o 2 meses, depende de la elección, para que se desarrolle esta elección, se elija a cada personalidad por cada cargo. ¿Qué tan complejo es que ahora la cantidad de miembros del Poder Judicial sean electos en una elección constitucional recurrente? ¿Qué tanto implicaría un problema para el ciudadano principalmente y para el Poder Judicial? Sí, mira, te voy a dar un ejemplo de esto que tú me comentas, pero también quisiera retomar lo que dice mi compañero Horacio. Respecto a esta reforma que se pretende hacer al Poder Judicial de la Federación, se está manejando una falacia porque dicen que es a través del voto directo, lo cual considero que si leemos un poco los artículos que se pretenden reformar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concreto el artículo 96, nos señala la manera en cómo sería el proceso de elección para jueces y magistrados de los diferentes circuitos de la República. Y dice aquí que para ello, cada uno de los poderes de la Unión, que sería el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, van a designar a 2 personas. 2, el presidente; 2, por parte de cada una de las cámaras; y 2, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De entrada, aquí ya tenemos que en realidad no es algo directo o que vaya a decidir las personas, sí, claro, de decir, yo quiero a este juez porque es alguien ejemplar, es algo preparado, es alguien que maneja muy bien la materia. No, es alguien que va a venir ya con cierto respaldo, impulso político, va a representar esa fascia política, sí, que ya tenemos mayoría, van 4 del Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, y solamente 2 del Poder Judicial, que actualmente ahorita todavía hay una pluralidad, podemos decir, en el Pleno de la Suprema Corte, pero no sabemos en un futuro, al rato sea una fascia política. Bueno, entonces ahí viene el primer engaño. No así como que directo por los ciudadanos, no, porque nada más de esas opciones, que una vez que sean designados por estos poderes, van a la Cámara de Senadores, los senadores les ponen palomita, van a revisar según cuál es el mejor perfil, si cumplen o no. Y él ya una vez que selecciona, los pasa al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que también es otra cosa que se va a crear. Bueno, entonces ya este instituto hace todo el proceso de las elecciones, y una vez que tiene los resultados, los pasa nuevamente al Senado, y el Senado a su vez al
la sala superior del Tribunal Electoral, quien también va a ser elegida por voto popular y que ya sabemos ahorita dónde está la mayoría. Bueno, entonces, todo este proceso que se explica en este artículo 96, tratamos de aterrizarlo en un ejemplo. O sea, en nada más aquí en el estado de Colima, en la lista nominal tenemos a 576,997 electores. Bueno, todos estos electores van a tener que elegir a 14 juzgadores federales, porque así es como está constituido nuestro circuito actualmente, por 14 titulares. Más 9 ministros, que así propone la reforma, que de 11 sean 9, más 10 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, más 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Suponiendo que en todos esos rubros o en todos esos órganos van a están sujetos a la votación popular. Bueno, entonces de todos estos que mencioné nos dan 35. Uh-huh. Estos 35, 38. Y en eso nada más es a nivel federal, 38. Se va a replicar a nivel local, como lo dice mi compañero. En nivel local tenemos que son 35 órganos jurisdiccionales aproximadamente, 10 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ahí dan 45. Entonces, 38 más 45, 83 cargos de elección popular. Por 6, ¿por qué? Porque van a ser 6 candidatos de cada. Entonces, por 6 nos dan 498 candidaturas para el Estado de Colima. De esos, tendrían que imprimirse 21,925,886 boletas para elegir a 228 cargos federales y 45 cargos multiplicado por 6 y 270 para el Estado. O sea, 270 para el Estado y 228 para federales. Para esos 228 federales implicaría un costo de 48 millones de pesos aproximadamente esas elecciones, solamente aquí en el estado de Colima. Y para los 270 candidatos en el, a nivel local, ahí implicaría aproximadamente 56 millones de pesos. O sea, entre titulares para los órganos jurisdiccionales de federal y local, para ambos, sería aproximadamente 104 millones de pesos lo que implicaría. Ahora, ¿a qué se va a enfrentar la persona que va a ir a la casilla a votar? ¿Sí? Va a tener que elegir por más de 40 cargos, va a tener que conocer a todos ellos y tú crees, o sea, que va a tener como esas ganas de irse a formar, si va, aproximadamente le va a costar unos 20 minutos votar, porque se llevaría como 30 segundos por boleta. Y además conocerlos, ¿no? Conocerlos. Conocerlos, ¿quiénes son? Para elegir entre esa diversidad de opciones, así es. ¿A quién puede ser un juzgador? Uh-huh. Que no es un cargo directamente relacionado con el ciudadano, que es un juzgador que va a estar trabajando en un poder que atiende funciones específicas jurisdiccionales. Y eso es Colima, ¿no? Imagínate Distrito Federal, sí, imagínate Ciudad de México. Exactamente, eso nada más es Colima. Estado de México, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, circuitos más pequeños, el Estado de Colima, o sea, si no es que es más pequeño. La democracia aquí se vuelve un galimatías, una complejidad. No se vuelve un método de resolución, un método de decisión idóneo en la circunstancia. Y además aquí hay una, tú dijiste el término falacia, me parece muy interesante. Una mentira. Falacia es una mentira en la lógica. Aquí nos enfrentamos a una falacia, es decir, sabemos que hay problemas en el Poder Judicial, pero la solución que se pretende dar para resolverlos es únicamente una, elegir a los jueces. Y ya vimos que la elección de los jueces por sí misma no va a traer como consecuencia una resolución de los problemas de una instancia. Porque si así fuera, por ejemplo, la corrupción, si es que la hubiera, ¿por qué no se ha eliminado la corrupción de los ámbitos de gobierno? Siendo que los ámbitos de gobierno están sujetos a elección. Si a cada 6 años elegimos gobernador, cada 3 años elegimos presidentes municipales, legisladores, si cada 6 años elegimos presidente de la República, y la corrupción sigue presente en la vida nacional. Quiere decir que la democracia por sí misma no resuelve los problemas que se plantean desde un inicio. Sí, pero otra situación importante es que esta reforma no surge del Poder Judicial, no surge de los miembros, ¿no? No hay una propia necesidad que ustedes manifiesten y digan, bueno, necesitamos cambios en el Poder Judicial por estas situaciones, porque vemos que no es efectiva, porque no llega a la justicia a la población por circunstancias.
es una reforma que propone el Ejecutivo arbitrariamente, lo han señalado. ¿Y cómo lo ven ustedes esta posición, esta medida del Ejecutivo? Pues, en primer lugar, creo que ese punto que tocas es muy trascendente, ¿no? Una de las preocupaciones que nosotros advertimos a lo mejor como operadores de justicia dentro del sistema judicial es que las necesidades, y que sí las hay, o sea, también no somos ciegos a reconocer que hay cosas perfectibles. En todos los poderes, de los tres poderes. Pero que en realidad jamás se le preguntó al Poder Judicial de la Federación, oye, ¿qué es lo que tú adviertes tú que todos los días tienes 40, 50 expedientes en la mano, que adviertes cuáles son los problemas de mayor trascendencia? No se tocan en la reforma judicial. No, ni siquiera, o sea, ni siquiera, por decirlo de alguna manera, ni siquiera de pasada, ni siquiera por encima. Hay cuestiones, y creo que para efecto de establecer una reforma que en realidad abonara a lo que la gente siente y pretende de la justicia, que yo creo que de los sentimientos más comunes, oye, pues, ¿por qué mis asuntos tardan mucho en resolverse? ¿Por qué cuando voy y pongo una denuncia no me atienden de la forma en que yo quisiera? ¿Por qué cuando hablo a la policía no responden de manera rápida? La realidad es que la justicia inicia desde el primer contacto, por ejemplo, como son las policías, las fiscalías, que no pertenecen al Poder Judicial, ni al de la Federación, ni a los locales. Sí, es una cadena. Es de casa, y no voltea, primero creo que hay que voltear a ver lo que está mal en casa, ¿no? Oye, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el primer contacto de la cara de la justicia? Porque aunque son funciones administrativas y que no pertenecen, yo anteriormente al Poder Judicial, hace varios años, trabajé en 3 años en seguridad pública. Hay gente valiosísima que trabaja en seguridad pública, tengo amigos, colegas que trabajan en fiscalías, que la realidad es que son instituciones muy abandonadas, los policías no tienen esa atención, no tienen esa capacitación, y que son casi siempre el primer contacto. Entonces, la reforma pues no es integral, o sea, no pretende quitar o erradicar un problema de la percepción de la justicia, que tampoco preguntan, o si hubieran consultado probablemente hubieran advertido esas cosas. Oye, ¿cuáles crees que son las mayores trabas o cuáles son los mayores problemas de la justicia? Pues en primer lugar, empezar desde donde se origina la cadena con la procuración, con las instituciones de seguridad, que de ahí pasan a las sí, instituciones que por de justicia. Los errores del debido proceso, pues ustedes tienen. Y que además también hay instituciones que la gente se duele a veces, oye, que los asuntos pues que caminan de manera muy, muy lenta. La realidad es que todos los asuntos todos los órganos son muy poco personal para la cantidad de asuntos. Un ejemplo, aquí en Colima, y donde se desarrolla mi compañera, hay un solo tribunal colegiado de circuito para todos los asuntos del estado de Colima. Son 3 juzgados de distrito, un tribunal laboral federal, que es donde trabaja su servidor, uno solo para todo el estado de Colima, cuando la realidad es que el cúmulo de asuntos, la manera exponencial en que ha crecido el estado de Colima, la industria que maneja, requiere de una expansión mayor. Ese en realidad es un sentimiento y es que tiene la gente, en el que pues esos asuntos a lo mejor dicen que no caminan de manera adecuada o que son un poco más lentos, y tomar en cuenta que la mayoría, una cantidad, se llevan en la justicia local. Son muy pocos los asuntos que llegan a instancias jurisdiccionales federales. Son pocos los asuntos, y la realidad, al menos lo que nos toca percibir nosotros, muchos abogados están esperando llegar a la instancia federal. Están esperando con ansias, dicen, bueno, pues ya sé que me tengo que ir al amparo directo, y no en ninguna manera de meritar el trabajo de los tribunales locales, que también conozco gente que está ahí, trabajan a marchas forzadas con cuestiones de muy poco presupuesto. La realidad es que todos esos temas no se tocan. Se da como una fórmula mágica, como si fuera una varita mágica, vas a ir a elegir por voto y todos los problemas de la justicia se acaban. Pero ¿y dónde dejas todo eso? O sea, todo lo que está detrás, todo lo que desarrolla la justicia. No hay absolutamente nada en esa reforma que permita desarrollar un mejor trabajo y una justicia
de una mejor calidad para la gente. Esa es la realidad. Así es. ¿Qué va a pasar con los miembros del Poder Judicial en este momento de pasar esta reforma? ¿De pasar esta reforma? Mira, esta reforma sí tiene bastantes implicaciones porque en el momento en que se hace la votación, y una vez que tengan estas personas electas, según por el voto popular, va a venir la destitución de más de 1.500 titulares, primero. Es una destitución injustificada. ¿Por qué? Porque no les has probado previamente que realmente sean corruptos. Y yo te digo, acá en el Poder Judicial de la Federación tenemos revisiones anuales, tanto de visitas por parte del Consejo de la Judicatura, tanto las declaraciones patrimoniales que rendimos y que debes de declarar bien tus ingresos, tus egresos, si tienes préstamos, si te prestaron, o sea, todo viene allí, tus tarjetas de crédito, tus tarjetas departamentales, todo. Nos tienen ahí observándonos cuánto tenemos en nuestros haberes. Bueno, entonces, si no te han probado un hecho como esto de que son corruptos, los van a destituir a todos esos titulares de entrada. Primer problema que presenta esta reforma. Segundo problema es que también terminan con la carrera judicial. El tercer problema es que nos enfrentamos ya ante personas que van a deber favores, ya sea a esa fascia política, ya sea a los que los apoyaron para la campaña, al crimen organizado, puede ser incluso, ¿por qué no? Sí, lo mencionábamos, es la cura, ¿no? Sí. Es muy propenso a que se obtengan recursos de diferentes fuentes para poder ir a una campaña política. Sí, ¿no? Porque desde, tienes que hacer desde recursos políticos, uh-huh, de partidos o de otras. Simplemente la movilización de la gente el día de la votación. O sea, hay mucha gente, como decían, hay una gran apatía. Eso es palpable en las elecciones normales. De la gente que vota, ¿qué porcentaje de gente va y vota por 4 o 5 candidatos? Ahora, ¿cuántos van a ir a votar? Mencionaba unos números, o sea, si aquí para el Estado de Colima... Sí, por más números, de 40 cargos, pues, con seis opciones cada uno. Imagínate, es de volverse locos. Como 30 personas van a terminar votando nada más, es el día de la jornada electoral. Y bueno, aparte de esos perjuicios que vamos a tener nosotros como trabajadores del Poder Judicial, que no somos titulares, que es la eliminación de la carrera judicial... el perjuicio es para la sociedad, porque no lo están viendo de esta manera. O sea, no es nada más un perjuicio para nosotros, no. Es un perjuicio para todos los mexicanos y mexicanas. ¿Por qué? Porque ahorita de por sí, ya en 2 de los poderes se está concentrando, pudiéramos decir, como una mayoría. Uh-huh. Ejecutivo y legislativo. Ya lo tiene. Sí, ya lo tiene. Y quieren ahora ya ganar el Poder Judicial, que hasta ahorita es el que hace como esa revisión de lo que se está proponiendo y de lo que se está... ¿no? Así es, ese contrapeso. Y bien lo dice el artículo 49, que cuando se concentre 2 o más poderes en uno mismo, les podemos decir que no está como por ley, pero sí está como de hecho, ya está concentrado en 2 poderes. De facto. De facto, sí, de hecho, pero ya está. Lorena, ¿no es un riesgo esto para la democracia en México? Sí, claro, para la noción misma de la República. Para los fundamentos propios del sistema político en el que hemos construido los mexicanos desde la independencia en una lenta marcha hasta este momento, que es una evolución constante al republicanismo, a la limitación del poder presidencial, al equilibrio de poderes y al valor de la democracia como tal. Cuando tú promueves algo para que haya más elecciones y las elecciones sean más confusas, no estás fomentando la democracia, al contrario, la estás limitando. Porque más es menos. Una democracia implica una elección sensata de los representantes, que sean quienes administren tus recursos y tomen las decisiones que beneficien a la sociedad. Pero si tú vas a tener decenas de boletas para elegir a funcionarios judiciales, pues entonces esto no se convierte en una elección democrática, se convierte en un revoltijo. Y que no hay nada de autoridad republicana, porque nos va a implicar millones de pesos cada elección. ¿De dónde va a salir? De lo que nos están quitando de nuestros impuestos. O sea, nosotros mismos vamos a estar pagando eso. Y que no nos vendan que porque ganan más que el presidente, que ganan muchísimo. No, eso es algo secundario. Vayamos a lo fundamental de esta reforma, a lo que está proponiendo, lo perverso que es. Para mí es algo perverso lo que involucraría esta reforma para México. ¿Y por qué aquí hay que hacer algo como el Poder Judicial es el hermano incómodo de los 3 poderes? Uh-huh. La mayoría de los asuntos, la mayoría que el Poder Judicial tramita, en realidad son asuntos en contra
pues del sí, propio gobierno. ¿Por qué? Porque son actos de autoridad, son actos de autoridad en amparo indirecto, son actos de autoridad en amparo directo también de propias autoridades jurisdiccionales, es órgano revisor de los propios órganos jurisdiccionales. Uh-huh. Y además, por ejemplo, en materia laboral, la mayoría de las competencias pues son empresas productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad, en las que el Poder Judicial tiene la competencia para conocer de los asuntos laborales, Pemex, todos los asuntos laborales de trabajadores que impliquen, por ejemplo, Pemex, los conoce la Federación. Los asuntos de seguridad social, que son el grueso de los tribunales laborales, sí, ahorita. Ayer tuvieron... Los asuntos de seguridad social, pues ¿quién brinda la seguridad social? Igual, ¿no? El gobierno. Entonces, el Estado. La mayoría de asuntos que conoce el Poder Judicial de la Federación son asuntos del propio gobierno. Entonces, por eso es como que el hermanito incómodo, ¿no? O sea, el que está ahí revisándole la tarea a los demás. Entonces, a veces... resulta cuando se establecen pues gobiernos en los que hay poca oportunidad de diálogo, poca oportunidad de establecer esas líneas de comunicación en esas vías, en esta cosa en la vía jurisdiccional. La realidad es que resulta incómodo el Poder Judicial porque pues está ahí como que presionando con cosas. Oye, ¿sabes qué? Esto que estás tratando de implementar, fíjate que no está bien, porque aquí hay un artículo en la Constitución que señala que esta nueva impuesto que quieres implementar, pues no está justificado, ¿no? Entonces, pues no lo cobres. Entonces, la realidad es que esa gran mentira, como lo comentaban, esa gran falacia, pues las falacias son argumentos falsos, pero psicológicamente muy persuasivos, que es lo que está pasando. ¿Y en qué se basa esta implementación? 35.9 millones de mexicanos quieren esta reforma, 36 millones, lo que la redondean, ¿no? Bueno, ¿cuándo bueno, si le preguntas a cada pero, uno, ni pero cuándo, saben, ¿no? Pero ¿cuándo lo dijeron? O sea, la realidad es que sí, que tienen un o que tuvieron un resultado electoral pues avasallador, eso no es una no es algo desconocido. Eso no implica que esas personas que votaron estén o hayan o quieran en realidad documentadas sobre este tema. Sí, no, definitivamente. No, blanco, pues, ¿no? No, o sea, no creo que parte, porque ni siquiera hay un argumento. He escuchado las pues cuando intervienen los quienes están como operadores de esta reforma del partido que la está promoviendo, y ese ha sido como que su gran sustento. Algo, y sí, lo que digas, pero es que 35.9 millones de mexicanos, 36, quieren elegir a los jueces por voto. Ah, caray, o sea, yo la realidad es que... ¿Dónde venías a preguntar la boleta? No era eso. Me parece que es no una... No, esa pregunta, ¿no? Sí. Me parece que es una cuestión más de tinte o de trabajo político que se está aprovechando el momento, esa mayoría que tienen, pues para tratar de implementarla. Y la realidad es que sin dar a conocer además... todos estos alcances, todas estas vertientes a la gente, pues para que en realidad pudiera conocer, ¿no? ¿Qué es lo que implica? O sea, porque la realidad es que no podemos decir, ay, es que pues la gente no conoce, pues es que la realidad es que a veces no conocemos todos de los temas en los que estamos involucrados. Probablemente si a mí me pones a opinar en un asunto de ecología o de biología, pues tú decir, oye, pues la verdad es que, claro, pues cómo podría yo emitirte mi opinión si ni siquiera es a lo que me dedico, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones me parece que se están manejando con argumentos, digo, psicológicamente muy persuasivos, en los que quieres que se elimine la corrupción, pues ¿quién no quiere que se elimine la corrupción? Yo quiero que se elimine la corrupción, creo que los que estamos aquí sentados queremos que se elimine la corrupción, que se erradique, que el sistema judicial funcione de manera perfecta. Pero la realidad es que la fórmula, digo, y el voto popular, pues no ha demostrado, para empezar, ser esa pócima, una ¿no? clave, ¿no? Esa clave para erradicar, pues si no, como lo comentaban hace un momento, pues no tuviéramos corrupción en ninguna instancia de los demás poderes, claro, porque sí se eligen de manera popular. Sí. Cristina, ¿está de proceder esta reforma, deja en estado de indefensión a los ciudadanos en el sentido de que, bueno, a lo mejor se van a elegir personajes que no están capacitados para ejercer la justicia
y van a provocar un perjuicio al ciudadano, ¿no? Claro que sí. Que trate de recurrir a la justicia. Sí, esta reforma afecta los derechos humanos de las personas, como es el derecho a un proceso donde se te dicte una sentencia imparcial. ¿Por qué? Porque ya vamos ahí de entrada con personas que sabemos que no van a ser imparciales. Sí, porque van a deber favores. Sí, ya van a traer la carga. La carga política, ¿no? Sí, claro. Entonces, para empezar, desde ahí se están afectando ya, porque vas a entrar con una desventaja a estos juicios a nivel federal, si nos enfocamos en lo federal, porque como decimos, en la materia federal o lo que resuelven los órganos jurisdiccionales a nivel federal son cuestiones contra las autoridades. Entonces ya llevan esa desventaja claro. Ellos, ¿por qué? Porque las autoridades precisamente van a pertenecer pues a este grupo claro. Que decimos que tiene esa mayoría. Entonces, claro que les va a afectar, afecta sus derechos, pues podemos decir a sus garantías de un proceso adecuado, porque no van a tener un juez imparcial con los conocimientos suficientes, técnicos que se requieren, como ahora sí lo tenemos con la carrera judicial, que tienes que hacer examen incluso para desde el primer escalón claro. Que es oficial judicial, tienes que hacer un examen de oposición y tener buena calificación, que es arriba del 8, para poder estar en las listas. Y una vez que estés en las listas, después tienes que pasar un proceso ante los titulares a los cuales te llaman, que son entrevistas y todo. Entonces, ahorita realmente sí hay esa carrera judicial, sí hay esa capacitación, esa técnica que se necesita para la resolución de los asuntos. ¿Qué opciones tiene el Poder Judicial para ampararse, para contravenir esta reforma, pelearla? ¿Qué opciones tiene? Híjole, pues creo que de momento lo que se está tratando de hacer es, digo, si dos poderes, que es lo que están pretendiendo ser, del Ejecutivo con el Legislativo, hacen una reforma a la Constitución, pues la realidad es que de manera interna, de manera nacional, pues son pocas o nulas las defensas jurídicas, si lo queremos plantear así, que tendría el poder judicial de manera interna. Podría haber presión a través de organismos internacionales, pero la realidad es que lo que se está apelando ahorita en este momento pues es tratar de generar esa conciencia en las personas del impacto que tiene. O sea, comentabas ahorita algo muy, muy importante, que es, oye, ¿impactaría en caso de que se apruebe? Mi compañera Cristina decía, sí, pues van a, o sea, tal, cuando vengan las personas, pues son personas que no van a estar probablemente capacitadas. Y además, en el inmediato plazo, imagínate qué ocurre si tú de tajo quitas a los titulares de todos los órganos jurisdiccionales del país. Con todos los casos que ya tienen. Con todos los casos que ya tienen conocimiento y ya ni hablar de los tribunales locales, o sea, porque primero sería a nivel federal. Imagínate que de momento, así dices, a partir de mañana, todos los órganos se quedan sin un titular, sin un juez, sin un magistrado. ¿Afecta? Pues de manera inmediata va a afectar. Que los van a quitar y va a llegar a alguien que acaban de elegir, que probablemente, digo, no se va a requerir la carrera judicial, entonces es muy probable que llegue alguien al puesto que no tenga conocimiento de los asuntos, que es más, que tal vez ni siquiera tenga una trayectoria en la carrera judicial. Y una circunstancia que es importantísima, ¿no? Y que es uno de los pilares que nosotros, por lo que estamos en este momento en una suspensión parcial de labores, es esa, la defensa de la carrera judicial. Creo que es una de las cuestiones que nosotros, tanto como base trabajadora como y los propios, obviamente, titulares, pues es una de las cosas que se está defendiendo. Eso es, creemos nosotros, de lo que puede hacer más daño dentro de los órganos jurisdiccionales, o sea, tener esas personas sin carrera judicial. Hay ahorita una posibilidad que se ha abierto, que ya se ha manejado. Inclusive lo dijo la próxima presidenta, la presidenta electa, ya podemos llamar presidenta electa, que es que gracias a esta movilización y a esta actitud que han tenido las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, es posible que se detenga la aprobación inmediata de esta reforma, porque ahorita la mecánica era muy simple. Las comisiones actuales aprobaban todo. Sí, el mismo primero de septiembre pensaban. Exacto, y dejaban todo listo para que la nueva mayoría, lo cual es
A mí me parece una ofensa legislativa que una nueva mayoría llegue sin discutir y sin conocer algo, nomás aprobaría lo que ya está discutido, claro, en comisiones. Pero se abrió una ventana de esperanza con esta posibilidad. Yo creo que esa ventana se abre también por la presión de Estados Unidos, ¿no? La declaración y los argumentos que daba Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, entra ahí en una discusión con diplomática con el presidente. El presidente dice, bueno, pues vamos a pausar las relaciones con Estados Unidos y con Canadá, lo cual me parece un absurdo y muy difícil que puedas hacer eso, tomando las implicaciones que tienen los tres países, ¿no? Esa es una. Y la otra, que también empieza a haber reacciones de los mercados por lo que está sucediendo con la propuesta de la reforma judicial. Entonces, me parece que es una jugada rápida de Claudia Sheinbaum de tratar de calmar los escenarios, sobre todo internacionales, de cara a su llegada al cargo, ¿no? Y ojalá, sí. Ojalá y esto permita una pausa. Sí, nuestras estrategias que estamos utilizando ahorita, pues tenemos lo de la resistencia que estamos haciendo, los trabajadores y trabajadoras a los que se nos han unido los titulares de los órganos jurisdiccionales y que estamos convocando a los ciudadanos, a los mexicanos, mexicanas, para que se unan a este movimiento, para que conozcan la reforma a fondo, para que no se dejen engañar. O sea, no es nada más, no se trata de salarios, se trata de lo que va a pasar con México en el futuro. Entonces, primero estamos haciendo este movimiento y se están preparando también por los propios consejos que hay de actuarios, de secretarios, también de los titulares, se están preparando para ver si se presentan demandas, también para ver si en sedes internacionales, o sea, estamos viendo todas las aristas para tratar de frenar esto en beneficio de nuestro país. Sí, pero además hay unos argumentos, Rubén, que me parecen contradictorios, sobre todo ahora con la protesta, sobre todo también ayer o antier, que no fue ayer, que suspendieron la sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en solidaridad a los trabajadores del Poder Judicial, y también la presidenta electa y otros actores del partido oficialista criticaban esta acción y decían que cómo era posible que pararan con los sueldos que tienen, etc. Pero me parece contradictorio cuando 18 años atrás los que se manifestaban y los que pedían la resistencia civil ante todos los órganos posibles y ante cualquier poder eran ellos, ¿no? ¿No, no te parece contradictorio? Sí, claro. Hay una diferencia sustantiva entre quienes eran opositores y dirigentes políticos hace algunos años y entre la actitud que han tenido ahorita siendo gobierno. Sí, se convirtieron en quien no querían. Exacto. Sí. Fue como una maldición, ¿no? Te convertiste en lo que odiabas. Claro. Pero además multiplicado. Uh-huh. Y creo que eso es una gran contradicción. Y eso indica que algo no está bien, pues. Porque uno de los valores fundamentales de la vida pública es la congruencia. Entonces, si tú tuviste una actitud específica cuando fuiste un dirigente opositor y ahora tienes otra, cuando eres gobierno, me parece que hay una actitud incongruente que no te permite la legitimidad suficiente para tomar decisiones tan trascendentales para el país. Sí, esto es un riesgo, sobre todo para la democracia, ¿no? Y para la justicia en el propio país. Además, digo algo por ahí como que resulta curioso, ¿no? ¿Dónde surge o dónde empieza a empujar más esta reforma judicial? Cuando hay un cambio en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, por ende, también quien se encuentra al frente del Consejo de la Judicatura Federal, que no comulga o no comparte tanto las mismas directrices que tiene el gobierno en turno. ¿Por qué? Porque resulta curioso que en la anterior presidencia, cuando la ocupaba Arturo Saldívar, pues todo iba excelente. O sea, sus informes fue de que se había prácticamente erradicado la corrupción, que se habían iniciado procedimientos, de que ya no existían, que todo estaba ya observado en cuanto a lo que ganaban, a lo que percibían, de cuánto tenían, cosa que es cierto, ¿eh? Hacemos, como lo comentó anteriormente Cristina, ¿dónde tienes y tu tarjeta? Todas las cuestiones. Y resulta que de un momento hacia acá, pues ahora ya no funciona nada. Todo está mal. Ahora ya todo está mal y ahora
El remedio para la enfermedad de la gripe. Está mal porque no estoy yo, ¿no? Entonces, el remedio para la enfermedad de la gripe es cortar la cabeza. Entonces, parece curioso, ¿no? Y es como una alerta a veces, como decirle a las personas, oye, ¿no te parece curioso que hace pues unos años, pocos, ni siquiera 10, o sea, hace unos años en cuanto se ocupaba la presidencia otra persona, que ahora forma parte de este movimiento, pues no había este empuje, no había todas estas cuestiones que ahora se dicen, todas estas cuestiones de difamaciones que se dicen en contra del personal del Poder Judicial? Digo, no parece curioso que en realidad la intención sea quitar de tajo, o sea, a todos los titulares, todos los que conforman un poder. ¿Será una reforma en realidad? Pero que además a los meses que salió Arturo Saldívar surgieron un montón de versiones en contra de él, de todas las situaciones que él encabezaba en el Poder Judicial, ¿no? Y algo muy importante, él estaba en contra de la elección de Cortés. Sí, claro. O sea, y ahora está a favor, o sea... Claro. No es una persona íntegra, desde ahí ya estamos hablando. Claro. Si no es congruente, claro. es algo, puedes cambiar de parecer. Es eso, nada, o sea, más. Es esa cuestión, o sea, como hay videos, ahí está, él dice, oye, no es viable la elección de jueces, y dice, se desnaturalizaría la función jurisdiccional. Claro. Él lo menciona en una entrevista que le hicieron. Totalmente en sentido contrario. Y ahora resulta que, pues, cuando ya renunciaste, ya no formas parte. Ah, no, ahora sí. Y es que dice, se favorecen a las élites, ¿no? ¿Cuáles élites? No, la justicia federal está al alcance de todas las personas. Que no crean que esto es inalcanzable. Claro. Ahí están las defensorías públicas de la federación a donde se pueden acercar. Incluso hay demandas que solo que comparezcan las personas, se les da el trámite. O sea, esto no tiene ningún costo. Está al acceso de todos. Entonces... que no vengan con esos argumentos también, que nada más es para personas que tienen dinero. Bueno, en la élite está él, ¿no? Él sí está en la élite en este momento, ¿no? Sí, digo, la realidad es esa, digo, la intención del, pues ahora sí que de este movimiento que se ha encabezado, más allá, de verdad que eso es una cuestión secundaria, más allá de las afectaciones laborales, que las va a haber, que es una mentira que dicen que no se va a afectar los derechos laborales de la base trabajadora, es una mentira, claro que se va a afectar. La realidad es que el gran punto o lo que se pretende hacer es esa concientización, decirle, mira, a la gente, sabes que esto es lo que hacemos, oye, nota que en realidad los juicios son contra el gobierno, o sea, casi lo que se hace acá es en contra del, o sea, claro, del propio gobierno, la mayoría por la naturaleza de los asuntos que se conocen. O sea, ¿no se te hace extraño en realidad esto que está sucediendo? ¿No? Invitar, o sea, no es a informarnos, a escucharnos. Ahorita estamos afuera de las instalaciones. Nos encantaría que a lo mejor las universidades, los estudiantes de las facultades de Derecho, de las escuelas, si pudieran ir en grupo, o además hasta si nos invitan ahorita, es como acudir. Vamos y oigan, estas son las circunstancias, que se enteren de cuál es la situación. Y no nada más con la comunidad jurídica, porque me parece que la comunidad jurídica en realidad está convencida de que esto es algo que es inviable, que además no resuelve el problema, que existen, sí existen, pero que no resuelve lo que hay y que además pues obedece más como otros intereses ajenos. Lo había dicho un ministro, ¿no? Ajenos en realidad a la impartición de justicia. Entonces, esa es la intención. O sea, la intención ahorita de acudir, oye, ¿por qué antes no? La realidad es que no es como ni victimizarse ni nada, es la función, es el trabajo que escogimos y que lo desempeñamos con mucho gusto. Pero la realidad es que a veces las cargas de trabajo no permiten hacer estas actividades. Las cargas de trabajo a las que nos enfrentamos, y nosotros, eso no es una mentira. El Poder Judicial de la Federación trabaja con términos fatales. Sí, claro. Si las cosas tienen que salir en 24 horas, salen en 24 horas. Sí. Si son en 48, salen en 48 horas. Si tuviste ese día 5 cosas que atender o tuviste 50, igual tienen que salir las 50. O sea, la realidad es que no hay esa situación como de que, pues, si me llegaron mucho, pues ahí voy más o menos. No, y que si te retrasas, tenemos las visitas anuales. Exactamente. Donde vienen y nos revisan todos los procesos que están en los órganos. A ver, en este, ¿qué pasó? Y luego, o sea, tienes que atender. Estamos con revisiones periódicas. En una revisión
Constante, sí. Constante. Semestrales también, porque una es presencial, ajá, y luego cada 6 meses mandas reportes estadístico. Meses, uh-huh. O sea, es como la visita, uh-huh, virtual, por, uh-huh, así decirlo, un informe, y después viene alguien y te revisa tu función. Entonces, esa es la realidad, la intención de esto que está haciendo, que agradecemos muchísimo los espacios que nos brindan y pues el auditorio y el alcance que tienen ustedes. Y si en realidad eso genera un poquito o despierta en alguien que tiene duda, la intención, pues voy a leer un poquito más, no, voy a consultar las noticias, voy a leer la reforma, o me voy a acercar a las instalaciones. Hay gente que se ha acercado, oye, ¿qué está? ¿Sí? ¿Qué está? Mira, pero pues fíjate que te está sucediendo esto, lo que quieren es esto, el impacto es este. Y que la gente lo conozca, que en realidad conozca qué es lo que se está haciendo. Esa es la meta de nosotros, y pues más que nada, o sea, preservar pues la carrera judicial, que creemos que es una de las cuestiones que si se quita, pues impactaría de manera negativa. Es el único poder que queda libre todavía del control del Ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Rubén, ¿qué escenario le está dejando Andrés Manuel a Claudia? Pues sí, problema con el diplomático con Estados Unidos, Canadá, problemas en este caso con la propuesta de la reforma, en temas de seguridad. ¿Qué escenario le está dejando? Bastante complejo. Yo hubiera esperado del presidente una actitud como lo tuvieron otros presidentes en una circunstancia similar, de irse poco o paulatinamente retirando para dejar el espacio abierto al nuevo poder, ¿no? A la nueva administración. Y aquí no, aquí parece que no solamente está en una posición muy activa el presidente, sino que están sembrando de conflictividad, claro, el tránsito final de su administración, lo cual es algo bastante lamentable. El problema es de que no solamente es un conflicto que le vaya a afectar a Claudia Sheinbaum, a la próxima presidenta, sino que va a afectar a todos, porque todos estamos inmersos, todos vamos en el mismo barco. Sí. Y entonces, si ese barco hace agua, pues todos estamos en riesgo. Yo esperaría que ya hubiera una saludable rectificación, una mayor moderación presidencial y una mirada más serena. Sensatez. Más sensatez. Y una mirada más serena hacia los temas de este tipo, hacia estas reformas. Porque una reforma de Estado tan trascendente como esta debe ser discutida ampliamente de todos los puntos de vista. No es una reforma para aprobar un parrafito en una ley especial, no, es algo trascendente y que implica que todos los puntos de vista puedan ser tomados en cuenta con realismo, con veracidad, no en una consulta maquillada. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar siendo testigos de momentos muy interesantes y muy dramáticos en los siguientes meses. Sí, seguramente en las próximas semanas o días estaremos hablando otra vez de esta reforma y de todos los temas que están surgiendo a nivel nacional y local también. Pues agradecemos mucho el favor de su atención por haber estado con nosotros en Focus, esta noche de Focus, 28 de agosto del 2024. Agradecemos la presencia de Cristina y de Horacio. Gracias. Un placer. Gracias por estar. No, un placer, y agradecidos porque le dieron un poco de luz a nuestra audiencia sobre este gran reto que implica la reforma al Poder Judicial, ¿no? Sí, los esperamos, gracias, el próximo miércoles a las 8 de la noche. Muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias.